Bienvenidos todos al Festival de la Buena Voluntad. Es un momento trascendente del año, todos los años. Sin embargo, en este momento en el que como humanidad estamos viviendo una enorme transición, es muy de agradecer que tantos y tantos se hayan unido, se estén uniendo desde distintos rincones del planeta para el trabajo de la meditación, entendido como la posibilidad de los seres humanos de vincularse a planos superiores de conciencia y por lo tanto de ser una parte activa, inteligente, cumpliendo el plan de Dios. Vamos a intentar dar los conceptos en relación a Géminis, en relación al Festival de la Buena Voluntad, la tercera luna llena mayor, vinculando ideas que para algunos ya son familiares y que es importante presentar a los que se están reuniendo al trabajo últimamente, que son tan bienvenidos. Primero decir que una de las oportunidades que se nos ofrece cuando estudiamos los ciclos del tiempo es entender que todo ocurre en un orden extraordinario, que hay una inteligencia vasta, maravillosa, omnisciente en la naturaleza. Y no solamente la naturaleza debe entenderse como los ciclos, las estaciones, sino como ese diálogo entre los planetas, incluso el diálogo entre los sistemas solares, que hacen parte de ese orden. Entonces hay determinados portales en los ciclos del tiempo. Las lunas llenas y las lunas nuevas son algunos de esos portales. En una luna llena hay una alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra, que simbolizan, hablaremos mucho hoy de correlaciones, de correspondencias. El Sol sería el alma, la Luna la mente y la Tierra el cuerpo. Entonces, cuando esos tres se alinean, tanto el cuerpo como la mente tienen la oportunidad de recibir el plan del alma, el impulso del alma individual, que a su vez se conecta con el alma universal, que a su vez se conecta con el grupo de todos los servidores, en una gradación, en un diálogo, en una serie de relaciones que es vasta y que nos perdemos cuando pensamos más en términos de solo de nuestra mente concreta. Entonces, hablamos de que hay un orden y hablamos de que hay momentos de oportunidad. El año se divide en tres lunas llenas mayores y nueve menores. El plan para el año se recibe en las tres mayores y se ejecuta, como un embarazo, en las nueve siguientes. Entonces, la primera luna llena mayor es la de Aries y ahí se recibe un voltaje extraordinario de energía de voluntad. El plan del año llega al sitio en donde la voluntad de Dios puede ser conocida, que es Shambhala. La segunda luna llena mayor es la de Tauro. Se conoce como la luna llena de Buda, se conoce como el Festival de la Luz. Y en ese momento, gracias a la mediación de ese enorme ser que es el Buda y su luz, el plan del año, la voluntad, puede ser absorbida por la jerarquía planetaria. Entonces, gracias a ese descenso de la luz, la jerarquía puede no solo recibir, sino asimilar el plan del año durante todo ese mes. Entonces se llega al tercer gran momento en esa serie de transmisiones, que es la tercera luna mayor, la que nos ocupa hoy, y es la de Géminis, y es el Festival de la Buena Voluntad. Entonces entendamos que en la secuencia, en el tercer festival, el protagonismo es el de la humanidad. La buena voluntad, una definición extraordinaria de buena voluntad,
es la actitud que la humanidad tiene de responder al plan de Dios. Entonces, responder al plan de Dios es servir. Servir es estar conectado con el alma. Tenemos que entender todas estas correspondencias. Géminis tiene que ver con el número 5. 5 es el intermediario entre el 1 y el 10. Géminis tiene todo que ver con la intermediación, con hacer un puente. La humanidad puede ser vista, debería de ser vista, si ampliamos nuestra visión, como un centro de conciencia o un órgano dentro del todo que es el planeta. Entonces la humanidad, Géminis es el número 5, sería el quinto centro del planeta. ¿Y esto qué significa? Vamos a ver primero cuál es la función del quinto centro. La potestad de ese centro de conciencia es establecer puentes, es comunicar, es intermediar entre planos superiores y planos inferiores. Esto es así tanto si hablamos de la constitución individual de cada uno de nosotros, como si hablamos de la constitución de ese todo, de ese ser vivo que es nuestro planeta. Entonces, si vemos primero lo que significa el quinto centro en la constitución de cada uno de nosotros, en la individual, el quinto, Vishuddhi, es la garganta. Es el fulcro que permite, en el caso de que la garganta esté purificada, y eso se ve si hay correcta palabra, y después hablamos de eso, es el fulcro, es la conexión, es el puente entre los tres centros superiores, el séptimo, el sexto y el cuarto, y los inferiores, que son los órganos de acción, el primero, el segundo y el tercero, que son los que constituyen la personalidad. O sea que podríamos decir que cuando Vishuddhi, cuando el quinto centro funciona bien, hay un diálogo entre la personalidad y el alma. Y eso es exactamente lo que Géminis significa. Géminis tiene dos estrellas, Castor y Pollux, que simbolizan eso, el alma y la personalidad. También el glifo de Géminis, que son dos líneas verticales conectadas arriba y abajo, también simbolizan ese binomio, los gemelos, que son el alma y la personalidad. Es esa relación que tenemos que ir descubriendo. Es ese proceso de enamoramiento que culmina en un matrimonio interior perfecto entre el alma y la personalidad. Entonces decíamos que cuando el quinto centro se purifica, hay un excelente puente en todos nosotros entre las dimensiones superiores y las dimensiones que ejecutan, las dimensiones inferiores. Cuando lo inferior se relaciona a lo superior, cumple su parte, está en orden, y la vida tiene esplendor, y la vida tiene armonía. Entonces, bueno, estamos llamados a esa armonía, no solo para vivir una vida que es pacífica y que se connota de bondad, sino para auténticamente ser un aporte al conjunto. Y ahí viene la segunda idea. El quinto centro del planeta. Decir que la humanidad es este quinto centro, es este lugar de conexión, es decir que a la humanidad le corresponde una función vital en ese todo. Entonces veamos cuáles son los otros dos centros superiores. Decíamos que en la luna llena de Aries se recibe la voluntad. Bien, la voluntad tiene que ver con un centro sagrado que se llama Shambhala, y la voluntad de Dios es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que el amor rija. ¿Dónde está el centro del amor del planeta? Se le llama la jerarquía planetaria. Y podría definirse, podría visualizarse como todos los ashrams
en donde los seres que han evolucionado, que como nosotros están transitando el sendero de la luz, los hombres santos, los sabios de todas las tradiciones, de todas las épocas, de todas las religiones, aquellos que porque aumentaron su luz conquistaron la maestría en el amor y la maestría en la compasión, la jerarquía planetaria, cuando trabajan en conjunto, bueno, ellos siempre trabajan en conjunto por el bien de la humanidad, constituyen otro centro de conciencia, el cuarto centro, que es el amor de Dios. Entonces, la humanidad es la capacidad de acción, es cuando la voluntad desciende, se integra el amor y el amor desciende, lo que produce al manifestarse un grado más es la capacidad de correcta acción, que vendría a ser la luz, el aspecto luz. Luz es el correcto actuar, que tiene que ver con el correcto pensar. Y todos estos, el principio de buena voluntad, que es sinónimo de correcta acción, es la nota del tercer aspecto de Dios o de la tercera luna llena mayor. Entonces, identificarnos con ese centro del planeta que es sinónimo de la buena voluntad, sinónimo del amor que ha descendido y se puede manifestar en acción, vendría a ser ocupar el lugar privilegiado de permitir que sea en la tierra como en el cielo. Es decir, es esa conexión de lo superior a lo inferior. Repito, tiene que ver con la buena voluntad, como amor en movimiento, como servicio, como luz, como inteligente acción, como acción pura que está alineada con el bien mayor. Entonces, poder sentir, poder pensar en términos de que Géminis intermedia y nosotros como unidad intermediamos, también le da una dimensión extraordinaria al reino humano. Hay otra manera de ver, es decir, es el quinto centro, la humanidad, y es el cuarto reino. Hay tres reinos por encima, el reino dédico en el plano cósmico, el reino dédico en el plano solar, el reino dédico en el plano planetario. El cuarto es la humanidad y hay tres reinos por debajo de la humanidad, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Entonces nosotros, como cuarto reino, podemos intermediar entre los tres superiores y los tres inferiores para beneficio de absolutamente todo, para no, porque somos el cuello de botella. Entonces, si el cuello de botella está desobstruido, es el gran puente. Si el cuello de botella está obstruido, es el gran impedimento. Entonces, se nos invita cuando aceptamos ampliar nuestra mente, cuando aceptamos a ver las analogías, cuando aceptamos a ver el lugar que verdaderamente ocupamos en el conjunto de las cosas, a entender que somos células de un centro de conciencia y que el estatus humano no puede ser solamente un privilegio, tiene que ser una enorme responsabilidad. Entonces, la responsabilidad es nada menos que permitir que la sabiduría y la belleza de los reinos superiores que está disponible, que está a nuestro alcance, descienda y alcance y pueda sanar y pueda reconstruir nuestra cultura y pueda ayudar y pueda traer alivio y pueda traer esperanza para que las causas del sufrimiento basadas en la ignorancia y en la incorrecta acción se vayan disolviendo, nada menos. Ese es el privilegio, esa es la tarea, a eso estamos llamados. Vamos a hacer otro vídeo para traer más de las ideas de Géminis y que no sea tanto ahora mismo, para que podamos disponerlo para la meditación ahora en breve. Pero sí mencionar que si Géminis es el intermediario, si Géminis es el quinto centro, si Géminis es la pureza en el pensamiento, que permite la pureza en la palabra,
Entonces, vale mucho la pena pensar en el aforismo de Géminis, porque correcta palabra y correcta acción es correctas relaciones humanas. Buena voluntad es correctas relaciones humanas. Entonces, el aforismo de Géminis de lo que habla es de las correctas relaciones. ¿Y qué es lo que concretamente dice el aforismo? Dice, cuando te relacionan contigo. Claro, en el primer instante es obvio. Sin embargo, si nos detenemos, si de verdad miramos, la realidad es que hay todo un viaje de progresiva asociación con el alma hasta que este aforismo se encarna del todo. Y hay etapas en que, bueno, vivimos de espaldas a él. Funcionamos con distintos grados de egocentrismo, cada uno de nosotros. A mayor egocentrismo, más tendencia a medir las cosas, las situaciones, con doble rasero. Utilizar un rasero si se trata de nosotros mismos, es decir, bueno, de mis ideas, mis preferencias, mis necesidades, y un rasero diferente si se trata de las tuyas, si se trata de las del otro. Claro, la lección de Géminis, la lección de las correctas relaciones humanas, la lección de la buena voluntad, la lección del alma, es que no podemos funcionar con dos raseros. Es que la ley es reciprocidad y el camino para cumplir la ley es la rectitud y no puede haber otro camino. La única forma de atraer buenas cosechas es la rectitud. Entonces, recuerdo una, bueno, no sé si lo diré con exactitud, pero Parvati Kumar nos decía en relación a este aforismo de Géminis: si tú desatiendes, eres desatendido. Si escoges, eres escogido. Si rechazas, eres rechazado. Si amas, eres amado. La ciencia de la relación es una ciencia profunda. Géminis es la puerta que se tiene que atravesar para experimentar estados sucesivos de armonía. Es decir, la vía para que las puertas de la armonía se abran es las correctas relaciones. Para inspirarnos ahora que vamos a entrar en la meditación, de pronto podríamos considerar que las correctas relaciones están basadas en el correcto pensamiento y en la correcta acción. Entonces, algunas ideas, algunas enseñanzas que Géminis nos transmite en sus símbolos, en el lugar que ocupa en el contexto de las cosas, siendo la tercera luna mayor en donde la voluntad y el amor pueden exteriorizarse y manifestarse a través nuestro. Veamos algunas lecciones, algunas ideas de ese correcto pensar en los símbolos. Géminis tiene que ver con la hermandad. Entonces es las dos hermandades. La hermandad con otros seres. Y para eso hay una idea quizá un poco nueva para los que nos están escuchando desde hace poco. Y pienso que muy atractiva para los que tienen ya una cierta trayectoria. Géminis es la tercera casa del zodiaco, 1, 2, 3. Pero la tercera en la rueda directa se relaciona con la tercera en la rueda invertida, que es desde el ascendente en la otra dirección, en la tercera. Entonces, la tercera en la rueda invertida es Capricornio y es la casa, es el signo de la realización. Entonces, lo que se nos enseña
maravilloso visto así, es que la realización de la décima casa, del décimo signo, solamente llega a través de cumplir con la tercera, que es la hermandad. Entonces, uno de los trabajos de Géminis es vincular Géminis, nuestra mente, el regente de Géminis, Mercurio, nuestra mente, a Saturno, el regente de la décima casa. A ese proceso se le llama convertir el plomo en oro, se le llama estabilizar la mente. Entonces se nos indica que máxima tolerancia, máxima paciencia y máxima relación con la rectitud. Esas son algunas de las lecciones de Saturno. Estabilidad. Por oposición a Géminis y a Mercurio, cuando la mente no se ha estabilizado, que es una agilidad que puede tener mucho de... Bueno, puede llegar a ser frívola, variante, entusiasta, curiosa, pero sin la debida profundidad y estabilidad. Entonces, bueno, una de las ideas claves es hermandad como vía única para la realización. Entonces, la realización es esa hermandad con los reinos superiores, con la propia alma y con la jerarquía. Y a esa se llega a través de la hermandad con los otros seres. Todo caminante en el sendero de la luz trabaja la hermandad entre la personalidad y el alma. Otro mensaje de Géminis es la idea de ir más allá de la dualidad. ¿Y qué hay más allá de la dualidad? La síntesis. ¿Y cuáles son las vivencias de la síntesis? El sentir que los contrarios pueden ser complementarios, que un contrario se pueda concebir como la otra dimensión de un mismo concepto. Cuando nos ejercitamos en recordar la unidad y podemos incluir los puntos de vista de los demás, empezamos a sufrir menos de los conflictos. Cuando por el contrario nos quedamos en los aspectos inferiores de la mente y en las polarizaciones, entonces sí que somos sembradores de discusiones o de confrontaciones o de malos entendidos. Entonces, ahora más que nunca, con las polarizaciones que se viven, la esencia de Géminis, la esencia del pensamiento amplio y bondadoso que se acerca a la verdad, que recuerda que la mía solamente es una verdad parcial, un punto de vista. Es una nota clave esencial que puede traer armonía a no solo a nuestras relaciones, sino mucho más ampliamente. Si estamos en armonía, ser transmisores, ser antenas, ser energías, transmisores de energías superiores. Quizá aportar una idea más en relación a Géminis, a la mente, y es que el conocimiento está destinado no a acumularse, no a volvernos importantes, no a volvernos presumidos, sino a transformarnos. Es que toda la tarea es transformarnos, nosotros, a los demás, nosotros. Lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando Mercurio se va asociando a Saturno, cuando la mente se va estabilizando, cuando la mente se va regulando, se detiene de la tendencia esa a buscar más y más. Se detiene de la tendencia a recibir y recibir, a pedir y pedir más ideas, más seminarios, más conocimientos, más viajes, más prácticas, más experiencias. Y empieza a aplicar muy en serio, muy de veras, los conocimientos que ya tiene para transformar la personalidad, lo cual
tendría que ver con el siguiente signo, con Cáncer, que es construyo una casa iluminada. Que la personalidad sea esa casa iluminada. Por último, algún aspecto de la astrología espiritual, de la ciencia, de las relaciones, en términos más amplios. Decir que en este momento, en Géminis, el planeta está recibiendo una energía de amor, no solamente del Sol, que transmite siempre el aspecto amor, sino también de la Osa Mayor. Entonces hay dos voltajes de amor diferentes. Cuando el Sol está alineado con Géminis, hay un voltaje de amor. Y como Géminis está vinculado a la Osa Mayor, hay otro voltaje de amor. Es esa recepción del amor a través de Mercurio, su regente esotérico, y de Venus, su regente Mercurio, el exotérico, Venus, el esotérico, que llega a través de nosotros, que se derrama a la jerarquía y se funde con la energía de la voluntad y se transmite, emana como buena voluntad, que podemos asimilar ahora todos nosotros, todos los grupos. Para manifestarla en todas las áreas de la actividad humana. La energía que se contactó en Wesak, podemos tener Wesak en nuestro corazón hoy, se derrama ahora, luego de haber sido transmutada durante 4 semanas. Se derrama ahora como buena voluntad y afecta a todos los seres, si somos antenas, si somos puentes, y nos sentimos células de una única humanidad. Podemos entonces pasar a la meditación. Damos comienzo a la meditación en esta ventana de oportunidad extraordinaria que es el Festival de la Buena Voluntad. Vamos a permitirnos sentir la grandeza del momento. Vamos a permitirnos un corazón conmovido por estar aquí reunidos desde tantos lugares juntos. Nosotros que hemos peregrinado juntos, que hemos ido a las montañas sagradas y a los lagos sagrados del planeta. Nosotros que tenemos en común el deseo de prestar servicio para aliviar el sufrimiento. Nosotros que nos hemos sentido hermanos desde que nos conocimos y que hemos ido aprendiendo más y más sobre la hermandad. También el otro nosotros más amplio, el de los meditadores que quizá no conocemos por su nombre y su apellido, pero que sentimos parte de esta corriente y de este movimiento que va cobrando cada vez más fuerza. El grupo de servidores, el nuevo grupo de servidores del mundo. Vamos a participar de este proceso primero poniendo el templo en condiciones. Fijamos la mente en la respiración. Vamos a permitir que se vuelva lenta, rítmica, profunda, disfrutable. Vamos a tener una sensación de que el cuerpo puede relajarse completamente. Como si lleváramos un sentimiento de ternura al cuerpo y de gratitud.
es el vehículo a través del cual se nos concede experimentar, se nos concede contribuir. Vamos a reconocerlo como lo que es en este momento, es un templo. Y la vida, el ritual que se oficia luminosamente cuando las cosas ocupan su lugar. Sintiendo que ascendemos a ocupar nuestro lugar. Ser un vórtice de luz para el bien de todos. Ser una antena de buena voluntad para sanar la red etérica planetaria. Ser una fuente de alegría para aquellos que están alrededor nuestro. Sentimos que el corazón se ensancha. Visualizamos un loto luminoso en el corazón. Podemos llevar la luz de ese loto a todo el templo, a todo el cuerpo, a todo el sistema circulatorio, a la red neuronal, a todos los músculos, a los huesos. Visualizamos, además de ese enorme altar que es nuestro corazón, los siete centros, los siete altares encendidos. Desde el primer centro en la base de la columna hasta Sahasrara en nuestra coronilla. A ese sol de nuestro corazón, ese loto luminoso de nuestro corazón, le sumamos ahora la conexión con el otro gran loto en la coronilla y con el loto superior, el alma. Visualizamos los tres soles, tres lotos conectados. Como si la luz del alma descendiendo a través de la coronilla insuflara el corazón de otra dimensión de paz, de otra dimensión de amor, de otra fortaleza. Así, con la personalidad y el cuerpo inundados de luz, podemos conectar reverentemente con los demás meditadores. Podemos visualizar en el mundo una red de triángulos equiláteros por los que circula la luz, el amor y lo mejor de nuestra voluntad, nuestros propósitos más sagrados, nuestras aspiraciones más nobles. Vamos a disfrutar de visualizar esa red triangular en la que hacemos parte, en la que estamos contenidos. Esa red que da sentido a nuestra vida, sintiendo también esa nota única del alma que permite que contribuyamos a ese todo, como un instrumento más en una orquesta.
Visualizamos esa red de luz. Y sentimos, comprendemos que es una parte de una red de recepción de energías muy sublimes. En otra dimensión superior, otro centro de conciencia del planeta, que podríamos llamar el corazón mismo del planeta, la jerarquía, el centro de todo amor, es otra parte de la red de recepción de esta energía. Podemos imaginar a los maestros, los hombres santos, los que encarnan el amor y la compasión. En algunos lugares santos del planeta. El Himalaya. El Sinaí, en la península del Sinaí. Monte Shasta en California. En el Gobi, un lugar en donde la voluntad de Dios es conocida. Y otros montes sagrados y lugares sagrados del planeta en todos los continentes al sur de la India. Podemos visualizar las Niligiris, las montañas azules. En Sudamérica, en el sur, las penitentes. También en las cataratas del Iguazú, un centro de conciencia en donde el amor se transmite. En África, el Kilimanjaro. El Uluru en Australia. También algunas ciudades cumpliendo un plan esencial en la distribución de la energía. Darjeeling, Nueva York, Londres. Roma. Sentimos esa red vibrante con grandes centros, grandes antenas, antenas medianas, antenas menores, todo conectado. Y empezamos a visualizar la red de emisión de la energía al lugar desde donde se emite y llega al planeta. La constelación de Géminis, a su vez conectada con un centro mayor, la Osa Mayor. Así el descenso es desde la Osa Mayor a Géminis, de Géminis al Sol, del Sol a Mercurio y a Venus. Y de ahí a Shambhala en Gobi y a la jerarquía en el Himalaya y en algunos otros lugares. Y nosotros como parte de esa red de distribución. Somos conscientes de que en este momento las puertas están abiertas. Las conexiones son posibles. Y la energía que descendió como el propósito de Dios en Aries, que se fusionó
a la jerarquía gracias al descenso de la luz y que se puede exteriorizar ahora, luego de Tauro, como buena voluntad, como la fusión del amor y la voluntad. En una capacidad humana que nos da plenitud, que es la capacidad de servir, de sanar, de tener correcta acción, buena voluntad como sinónimo de correcta acción, de la acción que libera, de la acción que cura, que embellece, que nutre. Sentimos que la buena voluntad, algo esencial en la naturaleza humana, guardado en el corazón de todo hombre, se puede activar ahora con el descenso de la energía de la buena voluntad, ahora que toda la red está conectada. Vamos a visualizar que nuestra alma individual forma un triángulo con el alma de nuestro grupo, aquellos a los que conocemos, que a su vez se vincula al grupo de todos los servidores del mundo. Vamos a visualizar que ese triángulo tiene otro triángulo. Ese grupo de todos los servidores del mundo es a su vez un vórtice conectado a la jerarquía, conectado a Shambhala, que a su vez están conectados al Sol, a Géminis y a la Osa Mayor. Con esta conciencia de relación, de orden, de cascada, de puentes tendidos, de canales abiertos, podemos juntos invocar el descenso de la luz, diciendo la primera estrofa de la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Vívidamente imaginamos el descenso de la luz a la tierra, a la red, a las mentes de los hombres. Y permanecemos en silencio, visualizando la luz como la capacidad de acción correcta, como responsabilidad, como rectitud, como creatividad en encontrar soluciones, como espíritu de cooperación entre unos y otros, entre unos países y otros. Vamos a sentir que la luz es la sustancia misma de nuestra vida, nuestra identidad más profunda. Que podemos cada vez más relacionarnos desde nuestra luz, desde nuestra esencia, desde la esencia de los demás. Vamos a imaginar el mundo bañado en luz,
luz para las decisiones de los que gobiernan. Espíritu de síntesis para los que tienen responsabilidades en la comunicación. Cooperación, colaboración. En los ámbitos políticos y financieros. Realizamos el descenso de la luz para la educación, la nueva medicina. Realizamos el descenso de la luz, de la sabiduría. En nuestra propia vida. Nos preguntamos cómo va a crecer nuestra capacidad de manifestarla, cómo se va a manifestar en nuestra palabra y nuestra acción. Permanecemos en esa idea, recibiendo la luz. Invocamos juntos, con profunda devoción y profunda conciencia, de que toda invocación sincera trae respuesta. El amor, que en este momento está plenamente disponible. Emana desde la jerarquía hacia toda la red. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Podemos sentir lo mejor de nuestro amor, lo mejor de nuestra ternura, las experiencias más auténticas, más eternas en nuestro corazón. Las que lo han ampliado, las que lo han purificado, las que lo han embellecido. Y vamos a sentir ahora juntos que nuestro corazón es el cántaro que va a la fuente. Puede colmarse con un nuevo voltaje de amor. Thank you.
Vamos a sentir el descenso del amor a nuestro instrumento, visualizando una conexión entre nuestra coronilla, nuestro centro en la frente y nuestro corazón. Séptimo, sexto, cuarto. Y vamos a visualizar que el corazón se llena de una luz dorada. Que se empieza a distribuir por toda la red, por todo el mundo, por todos los lugares, en donde el amor es necesario. Vamos a imaginar que somos un sol dorado, distribuyendo esta energía desde nuestro corazón. Quizá también podemos imaginar que desde el corazón asciende a la garganta y desde la garganta va a las manos y que la emitimos desde nuestras palmas, desde nuestros hombros, desde nuestra garganta, nuestro corazón, desde todo nuestro ser. Visualizamos el amor extenderse como ondas a nuestro alrededor, en nuestra región, en nuestra provincia, en nuestro país, en nuestro continente, en el mundo, todos como antenas, distribuyendo el amor del alma. Hacemos mientras mantenemos el pensamiento: yo soy el amor del alma. El amor del alma soy yo. Que la luz y el amor han descendido, podemos juntos invocar la voluntad. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Y sentimos que en efecto la voluntad de Dios está activa. Y sentimos que en efecto los cambios que el mundo vive nos llevan a una situación de reordenamiento que nos permite alinearnos con el plan de Dios, lo bueno, lo justo. Y sentimos que podemos pasar por los cambios, porque nada verdadero y esencial puede ser destruido.
sentimos que la voluntad nos conecta al sentido último, a la identidad última, que es eterna. Bueno. Y así sentimos que habiendo invocado la luz, el amor y la voluntad, la buena voluntad y la posibilidad de que la humanidad la manifieste, se concreta, se materializa desde el centro donde, desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Nosotros sellamos la puerta donde se halla el mal. Nosotros. Y así se sella. Que la luz, el amor y el poder restablezcan la paz en la tierra, el plan en la tierra. Y así sea. Podemos volver a visualizar la red de triángulos por la que circulan las energías invocadas de luz, amor y poder, voluntad. La voluntad es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que sea el amor quien rija. El amor es la nota clave del alma. La fuente de todo esplendor, toda transmutación. Visualizamos la entrada de la energía en la red. Gobi. Mata. Kailas. Himalaya. El monte Sinaí, hasta en California, Iguazú y penitentes en América del Sur, en la India, las montañas azules. Kilimanjaro en África, el Ulura en Australia, toda la red. Nuestra región, la de cada uno,
el lugar en el que vivimos, el lugar en el que nacimos, los lugares en los que están los miembros de nuestra familia, nuestros seres queridos, toda la red. Vamos a ir sintiendo que la unidad detrás de las divisiones externas, detrás de los conflictos, percibida por más y más personas. Podemos regresar de esa imagen de la red a nuestro propio corazón henchido de amor. Podemos sentir que fortalecidos vamos a hacer una antena de distribución del amor y la buena voluntad. Vamos a sentir que con cada ciclo que se completa y cada lección que se aprende, el cántaro se vuelve más grande y seguiremos yendo a la fuente a beber según nuestro cántaro. Vamos a sentir que es en relación con los demás como nos completamos y es meditando juntos, como el campo encuentra su coherencia y la vida su sentido y el obrar su matacada. Un sentimiento de profunda gratitud. Seguimos en nuestro corazón. Podemos colocar a nuestros seres queridos en nuestro corazón para que también reciban la bendición de este momento, todos ellos. Y sintiendo que todos somos uno. Y que el plan de luz y amor puede manifestarse en la tierra. Damos gracias. Damos gracias. Y empezamos lentamente a exteriorizarnos. Infinitas gracias por haber participado. Nos vemos en la próxima luna nueva y nos vemos en el Festival de Cáncer. Seguimos juntos.